Los Shokan habían sido marginados por negarse a tomar partido en la guerra civil del mundo exterior. Pero cuando terminó el conflicto, el príncipe Goro decidió regresar a la política. Los ejércitos de Kotal Kahn estaban debilitados por años de combate. Los rebeldes de Melina se habían dispersado. Para los Shokan fue sencillo tomar el control. El nuevo emperador Goro hizo exterminar a sus rivales. Ningún Osh-Tel, Khaitin, Edeniano o Tarkatano usurparía su trono.